Hola chiquillos, acá CriptoCerdo nuevamente, esperando que todos estén bien en sus casas. Hoy vamos a revisar cómo se puede complementar el trabajo de Fauces Crypto con las diferentes fauces como Bonus Bitcoin, Bitfun y las distintas Moon, las cuatro Moon. Estas las vamos a recolectar en CoinPot y veremos cuánto recolectamos en complemento de toda esta fauce. Tenemos aquí una pequeña planilla muy simple. Vamos a colocar los valores que están existentes de cada fauce y veremos cuántas fichas y qué vale la pena trabajar. Ok, vamos a partir resolviendo el problema aquí de Fauce Crypto. Es que necesitamos estar encima para que este contador avance. En las otras, como Cointiply, podemos estar en PTC, abrir uno. No necesariamente tenemos que quedarnos todo el rato acá, así que podemos volver. Vamos a cerrar ese. Hacer el link. Este nos va a enviar a una página. Vamos a volver acá. Se está resolviendo. Entonces, hay que ir cerrando las páginas que no nos sirven. Vamos a ver cuánto tiempo nos demoramos en resolver todo lo que se necesita resolver en Faucet Crypto. Nos levanta bastantes páginas, pero este es uno de que nos paga bastante bien y se hace uno solo. Entonces vamos a resolver estos. Este es cada 15 minutos. Ahí se resolvió, claro. Este se resuelve, levanta página. Tratar de hacerlo lo más rápido posible para volver a Fauce Crypto. Acá también. Las Moon, lo que más nos va a dar son los tokens. Los tokens de CoinPot es la recompensa que realmente más vale la pena en todo este trabajo. Ahí vamos a darnos cuenta. Entonces, nuevamente se levanta. Vamos resolviendo lo más rápido que se pueda. Obviamente estas páginas trabajan de publicidad. Y aquí vamos viendo que van llegando los distintos los tokens con los doge, con las distintas fichas. Así que volvemos. Como acá abajo está el reloj, vamos a ver cuánto nos demoramos. Tenemos que esperar el contador. Vamos cerrando las páginas. Estas son las que más rápido nos permiten hacer varios rolls. Este es como es de 15 minutos, se demora. Así que volvemos a Cointiply a resolver. Cerramos este. Abrimos de nuevo. Aquí ya terminó el contador. Nos dieron el primero.
Este es el más lento, ya que hay que esperar todos los contadores. Entonces, prácticamente es lo que nos demoremos en esta fauce. Este se resuelve. Así que al final veremos cuántos satoshis podemos lograr con este trabajo y más o menos sacar una proporción al día y al mes, si es que se hace un trabajo continuo y si vale la pena. Vamos cerrando. También pueden jugar un poco de roller coin, haciendo como una pausa para no estar todo el rato, pero ahora veremos solamente trabajando estas plataformas. ¿Cuánto nos demoramos en hacer todo el trabajo? ¿Y cuántas satoshis generamos? Aquí ya va quedando 1 minuto. Ok. Vamos resolviendo. Cerramos la publicidad. Si les molesta mucho el brillo, pueden apagar. Como les quede más cómodo. Ya podemos reclamar acá. Hacemos entonces los tráficos, semáforos. Acá también ya podemos reclamar. Las chimeneas. Ya logramos uno, 7 de 7. Nos quedan dos más. Partimos como a las 5:50. En este momento estaríamos media hora de trabajo resolviendo todo lo que se puede hacer en FauceCrypto y complementando con las distintas fauces de CoinPot, ya que CoinPot por cada faucet nos da un token, nos da 3 tokens, y ese token, cada token vale un satoshi, lo cual es harto. Todavía no, quedémonos aquí en FauceCrypto. Parece que esta ya es la última, así que estaríamos terminando esto de los links. Ok, pasemos a los BTC. Los BTC, aquí vamos resolviendo. Nuevamente hay que esperar unos segundos. Pero ya son 6 segundos y aquí vienen 39 segundos. Claro, estos son los que nos pagan más. Después vamos a esperar menos tiempo. Todavía no le falta. Entonces acá ya podemos reclamar, aprovechamos rápidamente de reclamar. Estas Moon pueden estar trabajando de corrido porque el FauceCrypto, después de resolver todo lo que nos da, eso es lo que nos da durante el día, y ya no nos da más, tal vez en la noche. Pero es como más o menos como un trabajo cada 12 horas. En cambio, las Moon pueden ser un trabajo constante. Y también puede ser un trabajo desde el celular. Que ahora todo el mundo hace todo desde su celular. Esto se puede trabajar desde el celular.
es la gracia. Entonces, esperamos nuevamente aquí los segundos. Ok, se resolvió todo. Vamos aquí a lo último. El reclamo diario. Y de ahí nos vamos a ir a los regalos que nos dieron por resolver todo el trabajo. Los premios. Por haber hecho un trabajo diario. Entonces, estos premios son más que nada que nos sube experiencia. Pero la experiencia nos da bonus, así que todo bien. Vamos rescatando la experiencia. Y tenemos otros premios más. Vamos a revisar aquí por level, ¿no? Por, claro, acá por más experiencia. Estos son coins, 30 coins. Experiencia. Y el último es el de reclamo. Por haber hecho el reclamo diario, nos dan este premio. Y estaríamos terminando ya con el trabajo más o menos en 45 minutos. Vamos a considerar lo que lo resolvimos en una hora. Ok. Acá también vamos a terminar. Cerramos la publicidad. Estamos ok. Acá también vamos a terminar la última vuelta. Más o menos 45 minutos a una hora de trabajo. Y resolver. Entonces se puede hacer una hora de trabajo, lo que acabamos de hacer, en la mañana, y una hora de trabajo en la noche. Vamos a suponer que son 2 horas de trabajo al día. Escaleras, no hay escaleras. Y vamos a sacar un pequeño calculito. Hidrantes. Vamos terminando entonces. Acá. Y terminamos. Volvemos acá. Vamos a contabilizar los satoshis que terminamos. Terminamos 1866 satoshis. Ok. Y en CoinPod vamos a pasar estos tokens a satoshi. Los convertimos. Son los tokens de regalos que nos dieron por hacer la cada faucet. Ahora vamos a pasar los doges, convertir doges hacia Bitcoin. Nos dan un poco, 5, pero pasemos todo, ¿no? Los Litecoin convertimos también hacia Bitcoin. 5 satoshi, ¿no? Convertimos todo, ¿no? Lo que a nosotros nos interesa son los satoshi, no las cheatcoin por ahora. Vamos a esperar que termine esto. Quedó ahí procesando. Ok. Estas parece que son muy pocas, no nos va a dejar convertir, pero vamos a hacer el intento porque valen muy poco en este momento. Ah, nos dan 8, está bien. Vamos a convertir. Vamos a convertir todo lo que se pueda. Bitcoin Cash, convertir. Bitcoin. Nos dan 12 satoshis. Ok. Estamos listos. Entonces, ¿dónde está la planilla? Aquí. Tenemos 9634. Entonces, en estos momentos nosotros resolvimos obtener 500. Bueno, chiquillos, revisé lo que trabajamos, lo que hicimos, y tenía un error aquí. Yo tenía marcado
los 575, así que corregí. Por lo tanto, lo que se logra hacer en los 24 días, trabajando 2 horas en el día, son 27.600 satoshi, lo cual son $2,5. Bueno, obviamente no es mucho, pero eso es lo que se logra realizar. La idea es que se puedan complementar con los roller coin, que al tener los 350.000 terahashes de potencia, hacen más o menos como 10.000 satoshis más. Entonces ya serían más o menos los 37.000 satoshis en ya esos $3 al mes. Y bueno, no hay que descartar la posibilidad de que Bitcoin se pegue una carrera y llegue a los 100.000 dólares. Y bueno, sería ya, en vez de $3, serían $34, que ya no deja de ser por 2 horas de trabajo en el día. Ok, gracias por ver.